Dos fenómenos climáticos mantienen en alerta al gobierno y a la ciudadanía en dos regiones del país. En Punta Arenas, en menos de 24 horas, ha precipitado más del 25% del agua que cae en un año normal, dejando a unas 800 familias afectadas por el desborde del río Las Minas. Mientras tanto, en el Valle de Azapa, en Arica, las lluvias del invierno altiplánico generaron la mayor crecida en 40 años, se dice, del río San José. Para andar en estos fenómenos, en cómo se enfrentan y si nuestra institucionalidad también hoy está preparada para situaciones de crisis, nos acompaña en CNN Chile, experto en gestión de emergencia, Michel Deler. Michel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, uno se sorprende, claro, tal vez por la época del año y todo, uno siempre espera que estas cosas sucedan tal vez en el invierno, estamos tal vez acostumbrados que ocurra en la zona central del país, que las inundaciones. Ocurren los extremos por distintos fenómenos climatológicos. Pero pone a prueba nuevamente nuestro sistema de gestión de emergencia. Hay muchas críticas, de hecho se han tomado medidas en el sur del país de tipo administrativa, y la pregunta es la de siempre, reiterativa. Pese a estar lleno de fenómenos, que los sismos, que las inundaciones, porque estamos llenos de estas cosas permanentemente, ¿estamos realmente preparados? Yo creo que primero, súper importante contextualizar. Chile, de acuerdo al Banco Mundial, en un estudio que hicieron que se llama Natural Disaster Hotspots, el Global Risk Analysis, establece que Chile está dentro de los 7 países con mayor riesgo de catástrofes naturales. ¿Dentro de los 7? Dentro de los primeros 7. O sea, eso ya nos da un contexto importante para poder ver incluso cuán frágil es nuestra memoria y cuánto de negación está funcionando dentro de nuestra cultura. Y es un tema súper importante. En el caso de Punta Arena, este fenómeno se ha dado y se dio aproximadamente 3 veces durante la década de los 70. Se dio una vez al menos muy similar en la década de los 90 y se dio a principios de los 2000. Cuando tenemos un río que pasa por la mitad de la ciudad, yo me pregunto si no estaremos teniendo una aproximación demasiado centralizada y tratando de poner herramientas que pueden aparecer como muy bien comunicacionalmente, pero muy poco prácticas. Por ejemplo, el año pasado hubo un simulacro de tsunami en Punta Arena. Sin embargo, sabemos que las condiciones y el riesgo de tsunami probablemente es muy inferior a lo que significa el desborde de un río, que como te señalaba, ya te indicaba varios antecedentes históricos. ¿Para qué estamos hablando? Desde el punto de vista de la historia, que un fenómeno natural ocurra cada 5, 10 o 15 años, en realidad es un periodo bastante recurrente, bastante seguido. Y ahí, por lo tanto, yo creo que hay una serie de elementos que debemos también empezar a asumir nosotros como ciudadanos y a colaborar a que efectivamente los cambios que existan sean de largo aliento y también sean profundos, que yo creo que es el gran desafío que hoy día tenemos, porque hasta el momento seguimos con un modelo de gestión que es probablemente el mismo modelo que hemos tenido durante los 30 años, los últimos 30 años. ¿Ese modelo de gestión cómo está desarrollado? ¿De manera piramidal? Sí, es un modelo que además es lo que en gestión se denomina top-down. Para decirlo simple, es un modelo centralizado, donde, por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno, el presidente de la República tiene una presencia bastante importante. Lo vemos reflejado hoy día en una situación tan concreta como que en una inundación, o en dos inundaciones como en el norte y el sur de Chile, van dos ministros, uno a cada región. Eso es totalmente diferente a lo que ocurre hoy día en la gestión de emergencias moderna, como disciplina. Cuando hablo de gestión de emergencias estoy hablando de una disciplina que ha sido desarrollada y fortalecida muchísimo durante los últimos 30 años. Es totalmente al revés. En los modelos modernos, los modelos se basan en un encadenamiento de esfuerzos desde la base hacia los niveles centrales. Por lo tanto, el primer eslabón en la cadena de supervivencia es la comunidad empoderada, organizada, debidamente entrenada, y por lo tanto es algo que se fomenta desde el Estado. Segundo, desde el punto de vista de gobierno, el enlace más importante probablemente tiene que ver con el nivel local, el gobierno local. En el caso nuestro, el nivel municipal. Y ellos son los que primero responden a las emergencias. Y en ese sentido yo creo que un tema que, por ejemplo, vemos que estamos con dos modelos, uno el que se ocupa en los países desarrollados, que es totalmente diferente a la aproximación que tenemos nosotros hoy día. Ahora, es muy interesante eso, Michel, porque pareciera que está metido no solamente dentro de lo que es la clase que toma decisiones, la clase política, sino que dentro de lo que la misma persona, yo me aventuro a decir, a lo mejor estoy equivocado, pero si no llega el ministro
o no llega el jefe del gabinete, o mejor, si no llega el presidente de la República, en realidad estamos abandonados. Eso es lo que pareciera pedir siempre. Yo quiero, y cuando uno escucha a la gente, dice, yo quiero que venga el ministro, quiero que venga el presidente de la República. Y cuando llega el presidente de la República, parece que llegarán las soluciones. Yo quisiera ahí quizás jugar un poco con una imagen. Yo creo que cuando un alcalde, cuando un intendente gestiona su emergencia mirando a Santiago, la gestiona dándole la espalda a la gente. Aquí es fundamental este tipo de encadenamiento que va desde la base hacia arriba. Las emergencias tienen la capacidad de escalar y por lo tanto, voy a un ejemplo como el incendio de las Torres del Paine. El incendio de las Torres del Paine no llegó de un segundo a otro a 10.000, 15.000 o 20.000 hectáreas. Partió en una superficie muy pequeña y por lo tanto tuvo la capacidad de escalar. Cómo respondan los niveles locales y la rapidez, obviamente ahí es fundamental para llegar a una rápida fase de control. Pero lo que tú señalas es cierto, estamos hablando de gestión. Finalmente, cuando hablamos de gestión, estamos hablando también de gestión del cambio. Y sabemos que la gestión del cambio probablemente lo más relevante tiene que ver con las resistencias al cambio. Y esas resistencias no solamente tienen que ver con poderes, configuración, con diferentes elementos, sino que también tiene que ver con un aspecto cultural y que en ese caso debemos asumir que nosotros como ciudadanos, una de las primeras cosas que nosotros esperamos de un presidente cuando hay una emergencia es que se suba un helicóptero, lo cual desde el punto de vista de la realidad no va a generar ningún impacto en las operaciones, más aún, puede llegar incluso a distraer la gestión de la emergencia. Y en segundo elemento, cuando en un contexto de emergencia nosotros ponemos a nuestras autoridades y las exponemos en la primera línea, nosotros estamos arriesgando un elemento que en gestión de emergencia se llama continuidad de gobierno. En gestión de emergencia nosotros debemos asegurar dos cosas, la continuidad operacional y la continuidad de gobierno. Y por lo tanto, esos dos niveles, el político y el técnico, táctico, operativo de la gestión propiamente tal del incidente, deben estar plenamente separados. Qué interesante es eso, porque siguiendo ese mismo ejemplo ante una emergencia, yo podría apostar que el nivel está desarrollado de tal manera que, aun con la experiencia del terremoto, si ocurre otra situación X parecida o similar, a la ONEMI, ¿quién me espera que uno que llegue? El presidente de la República. O sea, sería impensable que el presidente de la República, incluso comillas digo, impresentable dentro del modelo que tenemos acostumbrado, de que el presidente de la República reciba su informe en La Moneda. Porque tiene que ir a la ONEMI, si se supone que en la ONEMI si hay gente especializada, después podemos ir a ese punto también, si tiene la especialización, las capacitaciones y el entrenamiento adecuado. Pero partamos de allí como que se mezcla todo. Absolutamente, porque en ese sentido, la excesiva presencia del poder político, que como te digo, no es que no tenga una participación, sí, claro, tiene un deber, asegurar la continuidad de gobierno, esa excesiva y esa intromisión en un área que tiene que ver con la gestión de un incidente, que está acotado en el tiempo, acotado superficialmente, etcétera, hace que, de una u otra manera, no nos fijemos en la necesidad de mejorar las capacidades y las competencias del organismo técnico. Esto es exactamente lo mismo como que, en el caso de salud, por ejemplo, nosotros tuviésemos una autoridad política como el presidente de la República involucrándose en una labor táctica u operativa en materia de una cirugía, o de un accidente con múltiples víctimas, entrando a operar y a tomar decisiones. Eso es algo, por ejemplo, que en el caso nuestro no lo aceptaríamos y lo veríamos muy mal. Con suerte, muchas veces, se acepta incluso que se involucre el ministro de Salud, que finalmente, en general, históricamente ha sido un médico. Pero a pesar de eso, tenemos esa mirada y yo creo que debemos ir hacia ese nivel, porque finalmente yo creo que hoy día esa misma situación nos está impidiendo visualizar la debilidad que tenemos en los organismos que deben ser actores fundamentales en la gestión de la emergencia. Ahora, es muy interesante, viendo en perspectiva esto, tomando en consideración lo que sucedió con el terremoto, la experiencia, si hemos aprendido o no, lo que sucede aquí en Punta Arenas, con todas las críticas que hay a la gestión de la autoridad al respecto. Se nos ha dicho mucho y hay mucha esperanza de que las modificaciones legales, incluso un proyecto de ley que transforme un poco lo que es el ámbito de competencia y todo eso de la ONEMI y atribuciones, pueda dar respuesta a lo que estamos hablando. Desde tu experiencia, Michelle, ¿cómo va ese proyecto y cómo está enfocado? ¿De la manera correcta o no? A ver, ese es un proyecto que está en este momento en la Cámara de Diputados. Ha sido enviado a Hacienda, porque a la Comisión de Hacienda, y probablemente pronto va a entrar en sala. Ese es un proyecto que desde el punto de vista, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de gestión, de modelo de gestión,
y de cómo se va a administrar la emergencia sigue teniendo la misma estructura. Es centralizado, tiene una presencia política relevante sin diferenciar bien lo que es el rol de carácter técnico en materia de gestión. Yo te diría que la agencia tiene un rol, podríamos decir, bastante secundario en lo que es la gestión de la emergencia. La aproximación, por ejemplo, sigue siendo a partir de comités. Yo quisiera simplemente preguntar qué empresa, qué institución hoy día se maneja a partir de comités. Los comités están a los niveles de comité directivo o está a nivel de junta accionista, pero no desde el punto de vista de cómo se ejecuta o cómo se arma una institución. Ahí hay un gerente general, hay claras funciones determinadas y además es una estructura funcional. Nosotros vamos a seguir según el proyecto de ley que está, y yo espero que se hagan modificaciones, porque lo contrario vamos a seguir con el mismo modelo de los últimos 30 años, que no es funcional. Ahí quienes participan son instituciones. Los modelos modernos son funcionales. Lo que prima no es ni la persona que gestiona, ni tampoco la institución que está detrás de eso. Lo que prima es la función operativa, la función táctica, la función de planificación, etcétera. Porque sabemos que eventualmente en una función pueden participar varias instituciones. El mejor ejemplo es ver estas mesas con 20, 30, 40 personas muchas veces participando, y que además son todos de un rol político, y que por lo tanto debemos asumir. Hoy día la gestión de emergencia es algo que es profesional y que debe requerir tener un espacio donde eso se desarrolle y se establezcan las competencias. Solo para terminar, porque se me acabó el tiempo, me queda muy poquito, en breve. Dentro de antes, o en este proyecto, o en las conversaciones que tienen, porque yo creo que el mundo político también debe en algún instante acercarse al mundo técnico para pedir asesoramiento de esta naturaleza. Cuando se designan a las personas, director de ONEMI, director regional, ¿se toman las competencias de este tipo, de esta naturaleza, de entrenamientos sometidos a presión, de tomar decisiones, que yo sé que hay cursos de capacitación en el mundo entero, muchísimo, que se toman para eso? Las personas que toman este tipo de decisiones y que lo colocan al final en los cargos, esta administración o la anterior, incluso la que venga, ¿está puesto así en consideración en Chile o se toman otros parámetros para designarlo? Yo te diría que desde el punto de vista formal, esos parámetros de una u otra manera están dados o hay un cierto grado de orientación. Desde el punto de vista real, eso no ocurre. El director de la ONEMI sigue siendo una autoridad eminentemente política, que si bien es cierto va por concurso de alta dirección pública, pero sería cosa de ver los currículums que han tenido los últimos dos directores de ONEMI, el recientemente salido o renunciado director y el actual, cuáles son las competencias, cuál es el entrenamiento, cuáles son los currículums de los equipos que han ingresado, donde uno se encuentra con personas y con muchas personas y de nivel directivo, cuya primera experiencia de vida, ni siquiera estoy hablando académica, cuya primera experiencia de vida en materia de emergencia ha sido vivirla en el organismo más importante que está a cargo de las emergencias en Chile. Y eso hay que tomarle el peso. Nosotros no tenemos un sistema en el cual uno deba, por ejemplo, obtener certificaciones, tener entrenamiento. La emergencia no solamente es un tema de capacitación, también es un tema de entrenamiento. Y por ello los modelos modernos establecen sistemas de certificaciones que están vinculados a un modelo de competencias profesionales. Por lo tanto, no basta solamente la teoría, sino que se requiere mucho entrenamiento. Michelle, muchísimas gracias por conversar con nosotros para ampliar el tema, la situación en Punta Arenas, las decisiones administrativas que se han tomado incluso en la directora de la ONEMI de Magallanes, nos sirve para ampliar la visión y no ver solamente puntualmente eso, sino para ver en contexto lo que sucede, teniendo en consideración un dato que me quedó dando vuelta. ¿De las siete, cómo era? ¿Siete? Sí, de los siete, de acuerdo al Banco Mundial, Chile está dentro de los siete países con mayor riesgo de catástrofe natural. Y eso sí que hay que tomarlo en consideración. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ramón. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta conversación informativa. Vamos y volvemos de inmediato a las noticias.